Pues se puede transmitir. Estamos al aire. Bueno, me van a disculpar que estoy. Ok, ya estamos al aire. Es que no podíamos transmitir en YouTube, pero bueno, ya estamos acá al aire. Listo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en esta transmisión especial. Yo soy Luis Eduardo Barón. Me perdonan al comienzo de la transmisión, pero era que por alguna razón no podíamos estar transmitiendo en LinkedIn. Bueno, no estamos transmitiendo en LinkedIn, pero estamos aquí en YouTube. Quiero darle la bienvenida a hoy, el día 4 de esta serie de transmisiones de Marketing Talks, donde estamos hablando de marketing. Hoy tenemos un día muy especial. No me ha llegado todavía mi invitada, llegó el invitado, pero no ha llegado la invitada todavía. Vamos a esperar unos segundos mientras llega porque estaba terminando una clase. Bueno, yo soy Luis Eduardo Barón, director del Instituto de Negocios, y hoy vamos a pasar un rato bien interesante porque vamos a hablar de cómo vender productos de alto precio. Y ustedes ni se imaginan cuál es el producto que, de alto precio que vamos a tener en el día de hoy. Saludamos a todas las personas que nos acompañan, a Karina de KMH Boutique Travel, le va a interesar mucho lo que estamos viendo hoy, a John, a Elizabeth que nos ha acompañado todos los días, a Felipe, un gran alumno nuestro, a José Lu y a las personas que se están vinculando en este momento de la transmisión. Hoy tuvimos un pequeño problema técnico, no pudimos transmitir en Facebook y LinkedIn tampoco, pero queda la repetición en caso dado para estas redes sociales y les estamos enviando en esas redes sociales el enlace para que lo vean aquí en YouTube. Bueno, mañana, ¿qué pasa? Mañana tengo una transmisión especial. Vamos a tener invitado a Michael Oliveira y vamos a hablar de videos, pero sobre todo videos que funcionan para que tú puedas hacer mejores anuncios tanto en Reels, en Shorts, en TikTok y en general en YouTube, en todo lado. ¿Cuál es la psicología que debes usar para los videos para tu negocio? ¿Cómo grabar videos testimoniales? Bueno, muchas cosas interesantes. Michael tiene mucha experiencia. Es el director de marketing del Instituto de Negocios. Vive en Brasil y conoce muy bien los dos mercados. Entonces nos va a ayudar con algunas ideas bien interesantes que están funcionando. Michael va a estar también en el Internet Marketing Summit profundizando y dándoles a ustedes toda la pauta de los videos que tienen que realizar. Así que va a ser bien interesante la charla de Michael en el Summit. Hablando de Summit, mañana suben los precios, mañana a medianoche, suben los precios al Internet Marketing Summit. Es la oportunidad que tienes de comprar con descuento, porque a medida que se va acercando el evento, el precio va subiendo hasta alcanzar el valor de la entrada normal de $147. Entonces, les recuerdo el Summit. Tenemos nuestros participantes. Ustedes ya han visto algunos de ellos. Van a ver en los próximos días a los demás participantes y hay algunos que los conocerán en el Summit. Aquí están los temas. Mañana te voy a mostrar la agenda completa de cómo va cada día el Summit. Vamos a tener temas tan interesantes como el de ayer de cómo presentar tu webinar sin aburrir a la audiencia con todos los detalles que nos va a dar Pilar. Emilio nos va a hablar de cómo construir tu máquina de ventas. Marina, de cómo escribir un mejor copy para vender más y mejor. Eder nos va a hablar las tres claves para hacer anuncios efectivos en Instagram. Michael, la psicología detallada paso a paso de un video vendedor. Patricia, que va a estar con nosotros la próxima semana, nos va a hablar de cómo puedes conseguir clientes a costo cero con Blog Magnet. Camilo nos va a hablar de el storytelling, o sea, cómo contar historias para insertar las ideas en la mente de tu prospecto. Oscar Mónica Antor nos va a hablar del poder infinito de los influencers, cómo negociar con influencers, etcétera. Alejandro nos va a hablar de cómo puedes convertir a WhatsApp en tu máquina de ventas, cómo puedes crear todo un embudo a través de WhatsApp para vender cualquier cosa en tu negocio, es decir, no importa qué tipo de negocio tengas. Nuestros invitados del día de hoy nos van a mostrar todo su negocio, lo mismo que Ronald, que estará la próxima semana. Giovanni, que estuvo esta semana, nos va a hablar de cómo enamorar a tu cliente. Manuela, los secretos revelados de TikTok. Bien interesante esta conferencia porque son cosas que no sabíamos o no sabemos cómo se van a usar. Y Carlos Davis va a estar con nosotros cerrando la actividad, dejándonos todo en la mente de qué es lo que tenemos que hacer y
más panelistas. Mañana tenemos los últimos panelistas invitados para que se complete los dos paneles que tenemos de cuatro alumnos que nos van a contar lo que están haciendo, qué les está funcionando. Recuerda que esto es bien interesante porque hoy les tengo una sorpresa. La entrada al Internet Marketing Summit, que es 100% virtual, porque me han estado preguntando que si es presencial. No, es 100% virtual. Lo puedes ver desde la casa, desde la oficina, etcétera. Compone esta oferta especial, el acceso a los tres días del evento, una sesión de implementación que vamos a realizar ese miércoles después del evento. Esa sesión es para que tú puedas escoger las mejores ideas y empezar a implementarlas. Te voy a enseñar, digamos, un proceso, una metodología para que tú puedas implementar, porque una idea que implementes, con esa idea puede incluso cambiar tu negocio. El cuaderno de trabajo, sí, que lo estamos en este momento construyendo de acuerdo a las presentaciones, las grabaciones de los eventos anteriores 18, 19, 20 y 21, o sea, para que tú puedas tener todo lo que ha pasado en los últimos eventos, ver conferencias espectaculares, etcétera. Esto tiene un valor de $147 y no es 67, está en 67, pero sube el precio. Así que recuerda, esta oferta es hasta mañana, queda un día, 3 horas y 54 minutos. Pero ayer me decían Luis Eduardo, ¿y qué hacemos? Queremos que a las personas que han comprado les des algo y les tengo una sorpresa. Solo para las personas que se matriculen hasta mañana, les estoy dando un curso adicional a todo lo que viste, que se llama Internet para Negocios. Es decir, un curso donde te enseño cómo organizar todo el marketing digital para tu negocio. Son 4 módulos. Tienes acceso a este curso por 60 días. Tienes suficiente tiempo para que lo veas. Y está incluido en la promoción, pero solo para las personas que se registren hasta mañana. Es decir, si ya compraste la entrada, te lo voy a incluir. Este curso te lo voy a dar tan pronto termine el evento. No quiero que lo tengas antes porque no vas a poder sacar el provecho que le vas a sacar después. Te voy a dar este curso incluido. Tienes además, bueno, no sé si de pronto hasta te lo doy antes para que llegues mejor preparado. A lo mejor te lo doy antes, una semana antes, te lo doy para que lo empieces a ver. Pero es esta mañana. O sea, mañana sube el precio y ya este bono extra desaparece. O sea, solamente va a ser para las personas que compren hasta mañana y ya no va a estar. Así que aprovecha porque mañana sube el precio. Bueno, no me ha llegado mi invitada, pero voy a empezar con el invitado del día de hoy para que empecemos a hablar. El link que mandaron a WhatsApp no funciona. ¿Cuál será el link? Si me ayudas a ver, Yeder, si está acá, a ver cuál es el link de WhatsApp. Tuvimos problemas con lo de Facebook, entonces solamente estamos transmitiendo YouTube. Y para aquellas personas que quieren comprar la entrada, recuerda, mañana subo el precio, ojo.la/IMS. Ojo.la/IMS, vas ahí, puedes tramitar tu entrada. La compra, si nos vamos a ver en el Summit, que son los días 23, 24, 25 de septiembre, muy pronto, en 2 semanas, vamos a estar en el Summit. Son 3 días, 100% digital. Mañana les muestro la agenda, qué vamos a ver cada día, cada hora. Tenemos, lo que les decía ayer, una sesión al final de networking para que ustedes se conozcan. Mañana les explico cómo funciona todo para que lo tengan. Entonces, ya saben, Internet Marketing Summit. El precio, la promoción especial es hasta mañana a las 12 de la noche y ahí comienza a subir el precio hasta que llegue a $147. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. No lo vamos a tener, digamos, como tal, como conferencia en el Internet Marketing Summit. Yo voy a hablar antes de esta presentación en el Summit, voy a hablar sobre cómo puedes ganar más dinero con tus clientes, es decir, cómo clientes que ya te están comprando, le puedes vender productos, más productos y de mayor precio, incluso en el momento de la compra. Te voy a hablar de los embudos de ventas, te voy a hablar de los upsells y downsells. No te preocupes si no conoces esta terminología, durante el Summit la vas a aprender y vas a tener esos conceptos. Yo voy a dar 5 conferencias. El primer día de hoy, 2 conferencias en 2 partes. Después, el segundo día de hoy, 2 conferencias. Y el último día de hoy, esta conferencia que te estoy hablando, donde te voy a hablar de los enemigos de la venta y donde te comento
cómo puedes vender tus productos de mayor precio, como te decía, más frecuentemente, más productos, etcétera. Pero cuando hablamos de productos de mayor precio, siempre decimos, bueno, ¿y cómo podemos nosotros hacer para vender un producto que valga, no sé, por ejemplo, $10,000? Es dificilísimo y venderlo por internet, necesitamos de pronto convencer a la gente. Y hoy nuestros invitados nos van a contar cómo se puede vender un producto de $10,000. Pero no necesariamente es un producto digital, pero se puede vender con todas las herramientas de marketing digital. Así que para aquellas personas que están como nuestra asistente de hoy del Hotel Boutique y de una cantidad de empresas que son tradicionales, como, no sé, un gimnasio, etcétera, o un centro de salud, y que dicen eso de marketing digital es solamente para crear productos, hoy les vamos a contar de que también sirve para vender incluso matrimonios, bodas. Bueno, voy a Perú entonces, debe estar por llegar Laura, pero de todos modos aquí está mi buen amigo José Morillas. ¿Cómo estás, José? Ay, perdón que yo te... Eso, ¿cómo estás? Hola, Luis Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludos, bueno. Gracias por la invitación y bueno, saludos a todos los que están en vivo y conectados con esta... Te está presente aquí, ¿no? Bueno, tu esposa debe estar llegando en minutos porque estaba... Sí, lo que pasa es que justo ayer hemos tenido un webinar y hoy día era una sesión de preguntas y respuestas y como que se ha extendido un poquito. Bueno, pero ya... no te preocupes que va a llegar y todo eso. Además, Laura es muy, muy, digamos, motivadora. Ella mantiene muy bien, digamos, motivada con la moral y en alto de sus alumnas. Pero José es la persona que está detrás y es el que sabe cuánto le cuestan los leads, cómo se hace todo esto de marketing digital. Así que nos va a adelantar algunas cosas. José, antes que... Ahora va a llegar Laura y nos va a contar. Yo quiero que Laura cuente también parte de la historia de ustedes. Entonces, no voy a hablar de la parte de la historia, voy a hablar de lo que están haciendo, porque hay un punto bien importante y es, ustedes estaban vendiendo productos digitales, infoproductos, y era básicamente un producto para enseñarle a las mujeres a montar un negocio de uñas. Cuéntanos un poquito sobre ese negocio digital. Claro, al comenzar, digamos, la pandemia, al paralizar pues todos nuestros negocios que teníamos, nuestros negocios físicos, y durante la pandemia fue ahí donde decidimos crear un infoproducto enseñando a mujeres a que puedan, digamos, enseñarle una técnica de las uñas, digamos, la manicure, para que se puedan convertir en expertas de la manicure y así ellas puedan poner su negocio desde su casa, hacer su negocio, ¿no? Entonces, de hecho que Laura y yo, bueno, no somos expertas en manicure, pero tenemos un spa. Entonces, en el spa justo tenemos trabajadoras que son, pues, expertas en uñas, en lo que es cabello, en todo lo que es belleza. Y es ahí donde nació la idea de sacar un infoproducto para poder enseñar a muchas, muchas mujeres, ¿no? Y bueno, es ahí donde Laura también entra, digamos, a tallar, como tú dices, que ella es muy motivadora, ella le gusta mucho motivar a sus alumnas, estar ahí, ayudarlas a crecer, ¿no? Y de hecho que también crecen con el negocio y también crecen personalmente, ¿no? Bueno, José, es decir, esta historia no la sabíamos. Hasta ahí, en el Summit del año pasado, ustedes dieron una conferencia muy interesante, bastante interesante, con muchos números. Yo me sentí muy orgulloso ese día porque ustedes llevan en esto menos de 2 años. Comenzaron en noviembre. Es más, comenzaron en un Summit, básicamente un poquito después del Summit. Y en noviembre comenzamos a trabajar. Creo que fue de las primeras, un poquito antes, octubre. Creo que ese Summit fue en octubre y en noviembre arrancamos ya con todas las clases. Pues ustedes asistieron a un summit. Sí, al summit, y de ahí el summit dijimos con Laura, estábamos con todos nuestros negocios cerrados, pero vimos esta gran oportunidad y dijimos, ¿sabes qué? No la podemos desaprovechar. Hay que, escuchamos todos los testimonios, todo lo que nos enseñaste y dijimos, no, o sea, acá tenemos que despegar. Y entramos al summit y un mes, como tú dices, hicimos nuestro primer lanzamiento y me recuerdo que fue, bueno, Laura, que fue por llamada contigo, ¿no? Y dice, Eduardo, ¿cómo voy a hacer? Y esto, el otro. Ya, mira, es así, o sea,
hicimos nuestro primer lanzamiento sin publicidad, sin nada, digamos, un lanzamiento caliente a nuestro público que ya teníamos y facturamos ahí más o menos $7,000. Eso fue casi, no sé, menos de 2 semanas recién ingresaron ustedes al programa. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar después un poco en la historia. Además que yo quiero que cuando hagamos esta presentación en el Summit, vamos a detallar exactamente. Hoy solamente les vamos a dejar como el abrebocas, ¿no? No me van a contar toda la historia de cómo lo están haciendo, porque es bien interesante. Porque en el Summit la idea es que ustedes nos muestren paso a paso cómo lo están haciendo. Vemos, por ejemplo, partes del webinar, etcétera. Me van a mandar el webinar para que lo pueda ver precisamente el fin de semana, porque estamos revisándolo precisamente para poder escalarlo. Pero, a ver, cuando los vieron ustedes el año pasado en el Summit dando la conferencia, estábamos hablando de uñas, estábamos hablando de cómo vender productos. Habían vendido X cifra, no la vamos a revelar hoy, ni nada, ni cuánto están vendiendo. Muy bien, les entregué su placa. Hicimos una promesa ese día y están a punto de cumplirme la promesa porque dijeron algo que fue realmente revelador. Oye, si esto nos funciona para el negocio de los infoproductos, ¿por qué no lo podemos usar para el otro negocio? Entonces, cuéntame un poco cuál es el otro negocio que ustedes tenían antes de la pandemia. Bueno, nosotros tenemos una productora de eventos, ¿no? Y tenemos un... Sí, tenemos una productora de eventos y tenemos también un local comercial, digamos. Entonces, la productora de eventos se encarga de realizar lo que son matrimonios, 15 años, fiestas corporativas. Ese es nuestro negocio, digamos, más fuerte, el que factura más, y era el físico. Pero a raíz que cerró la pandemia, pues, los más afectados fue este rubro, el rubro de los eventos. Pero después, llegada al Summit, sacamos los cursos, como tú dices, de la belleza, los infoproductos. Y justo en el Summit del año pasado, también escuchando, estando ahí siempre presentes, escuchamos y justo una persona dijo, yo estoy haciendo esto para lo que es venta de mobiliarios. Y yo con Laura agarramos y dijimos, es algo físico. Yo con Laura dijimos, oye, pero nosotros también lo podemos hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Y comenzamos a Para un momento. Entonces, mira lo interesante. Es decir, ellos llegan a un evento como este, al cual tú vas a asistir, el Internet Marketing Summit, se dan cuenta de todo el potencial que hay, ven otras personas que están ganando dinero, vendiendo su conocimiento, deciden ingresar a inmersión, entran a inmersión, tienen unos resultados espectaculares que no los vamos a revelar hoy. Hacen todo, lo hacen bastante bien y aprenden estos muchachos de una forma impresionante porque manejan muy bien, tú manejas súper bien todas las campañas, etcétera. Pero llegan al Summit y otro de los compañeros que acababa de empezar, que lo van a ver ustedes en el Summit en un panel, tiene un negocio de muebles y él lo hace al revés. Es decir, él dice, entra porque quiere tener clientes para su mueblería y se da cuenta de que puede vender también el conocimiento enseñándole a la gente a hacer muebles, pero su razón principal es usar el marketing digital para su mueblería, que es lo que está haciendo ahora también. Y ustedes se les prende el bombillo y dicen, ¿y por qué no lo hacemos para nuestro producto de bodas? ¿Cuánto vale lo que ustedes venden, José? Alrededor entre 15 a 30 mil dólares, ¿no? 15 a 30 mil dólares. $30,000, es decir, es un producto de más de 10 mil dólares, no es un producto fácil de vender, son todo el paquete de servicio de matrimonios que incluye qué. Digamos, es un paquete integral donde le incluye, digamos, el local, le incluye la infraestructura, las flores, la comida. Digamos, es un paquete integral, ¿no? Donde ya el cliente solamente llega acá a decir en iglesia, sí acepto y a disfrutar. Ok. Entonces, antes de la pandemia, ¿cómo vendían ustedes los paquetes para los eventos de hoy? Eso lo vendíamos de manera manual, digamos, que era... Se hacía una campaña de Facebook, digamos, pero a mensajes, ¿no? Mensajes, las personas respondían, contestaban los mensajes, una persona le contestaba, llamaba,
hacía el seguimiento, le agendaba una cita, se la atendía en la oficina, a veces las personas cerraban, contrataban, no contrataban, las que no contrataban las tenían que llamar y estar ahí atrás a veces, ¿no? Para poder cerrar. Y, digamos, todo ese proceso, ¿no? El proceso manual, digamos, de toda una empresa para poder cerrar una venta, ¿no? Que era bastante, teníamos más personal, digamos, ¿no? Era como 2, 3 personas que se encargaban para la venta. Y ahora dicen ustedes, oye, todo lo que aprendí, lo puedo usar todo esto de marketing digital, como aprender a hacer campañas de Facebook, como aprender a hacer webinars, lo puedo usar para nuestro negocio. Eso vamos a hablar en unos minutos porque quiero dejar acá. Viviana nos pregunta que si no tiene un negocio, ningún tipo de negocio, le serviría ir al Summit. Mira, aquí hay una cosa bien interesante. Es que José lo acaba de decir. No les voy a contar cuánto. En el Summit les cuento cuánto han vendido. ¿Sí? No nos van a contar. Si les contaran, ya están comprando la entrada. Bueno, el tema es en una sola idea que recibieron ellos ahí en el Summit les ha representado lo que han vendido en el último año. Que son palabras mayores. Entonces, una sola idea te puede cambiar a ti la vida de algo que tú puedes implementar. Ellos llegaron ahí, decían, ya lo estamos usando, nos está funcionando, estamos vendiendo. Oye, mira qué cosa tan interesante lo que está haciendo Edison. ¿Por qué no hacemos nosotros esto para nuestro negocio? Y ahora nos va a contar cómo lo están haciendo. Y en el Summit vamos a verlo detallado, o sea, paso a paso, incluso números, cifras, el webinar, cómo lo hizo, etcétera, para poder saber cómo pueden vender productos de mayor precio. Porque cuando uno dice, estamos hablando de 15, 30 mil dólares un producto, no es un producto que la decisión se tome fácil, pero ellos ya conocen cómo trabajar el marketing digital y conocen la psicología que se debe aplicar, por ejemplo, en un webinar. Y ahora vamos a hablar de esa parte. Entonces, Viviana, solo una idea que tú puedas recibir te puede ayudar a cambiar tu vida. Es decir, una idea, por ejemplo, para el caso del Hotel Boutique, por ejemplo, una idea de cómo mejorar los videos o hacer testimonios, que es lo que vamos a ver mañana y lo vamos a detallar bien en el Summit. Las conferencias mías son paso a paso, cómo vas a construir esa máquina, paso a paso, cómo la vas a organizar paso a paso. Y cada conferencia, por ejemplo, cómo puedes traer más clientes. Si tienes un blog, por ejemplo, en el caso de hoteles o productos físicos, pueden tener un blog para que la gente lo mire. Eso es algo que tienen ustedes que empezar a hacer ahora porque ahí traen tráfico también. Cómo pueden hacer, por ejemplo, orgánico tanto en YouTube como en Instagram o Facebook, pero también cómo pueden hacer publicidad paga en diferentes medios. Cómo, por ejemplo, si tienen influencers que están en su mismo nicho de mercado, pueden contactarlos. Oscar les va a contar cómo se hace, cómo se negocia con ellos para traer gente que vayan a ver nuestras ofertas en un sistema de conversión como puede ser un webinar. Y ya llegó acá la niña que hace los webinars, hombre, por Dios. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, hola, Luis Eduardo, hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, mil disculpas por la demora, pero es que este trabajo de lanzar, a veces cambian los planes de un momento para otro para poder elevar el número de ventas, para poder conectar con más gente y pues acá estamos. Ok, ahorita vamos a hablar un poquito contigo sobre la historia. Es que no es que José no la cuente bien, es que Laura la cuenta más bonito. José nos está contando aquí detalles y ahora vamos a hablar un poquito de cómo funciona esa máquina que ustedes están mirando. No nos van a revelar todo porque eso lo vamos a ver en el Summit. Vamos a ver números y vamos a ver muchas cosas que... Es decir, cuando ustedes vean esto, dicen, pero brutos, ¿cómo se nos había ocurrido esto antes para nuestro negocio? ¿Sí? Y van a quedar de verdad bien impactados con esta historia. Por ejemplo, los que están en el tema, por ejemplo, agencia de viajes, van a ver que esto se puede aplicar para todo, que es la parte interesante. Entonces, cuando dice Viviana que no tiene ningún negocio, que quiere generar ingresos, que no sabe si ir al Summit o no ir al Summit, cuéntanos por qué deberían de ir al Summit. Si alguien no tiene, porque la gente que tiene negocios no es que esté pensando si quiere ir o no, es que tiene que ir porque esto le puede cambiar la vida como se les ha cambiado a ustedes. Pero para alguien que no tiene negocio, ¿por qué debería de ir al evento, por ejemplo?
Laura y José? Porque para poder comenzar un negocio hay que primero tener pues la mentalidad y los conocimientos necesarios para poder emprender ese negocio, ¿no? Un negocio nace de una idea, pero esa idea sin una estrategia, sin un plan, pues está destinada al fracaso. Entonces, definitivamente, el Instituto de Negocio es una universidad para poder aprender a cómo armar tu plan y tu estrategia para poder vender, porque definitivamente sin ventas no hay negocio. Entonces, es el mejor plan, es la mejor estrategia, y si no hay negocio, de todas maneras tienes que tener una idea, porque por eso estás acá, porque dentro de ti hay unas ganas de poner un emprendimiento, unas ganas de dejar esa zona de confort, unas ganas de querer soltar eso que estás haciendo en este momento, porque quizás no estás cómoda, porque quieres ganar más, porque quieres tener mejores resultados. Entonces, la mejor oportunidad que tú te puedes dar a ti misma, pues, es invirtiendo en esa entrada para este evento que realmente a mi esposo y a mí nos cambió la vida en pandemia, y ahora pues nos las ha mejorado, porque ya con nuestro negocio activo y el negocio digital funcionando, pues definitivamente no estaríamos acá, ¿no? Así que tienes que darle para adelante y entrar al Summit, que tu vida va a cambiar, te lo aseguro. Es que una sola idea que tengas inmediatamente te puede ayudar a ti a empezar eso que querías, a montar lo que querías hacer, muchas veces ese negocio, esa idea, a comercializar algo que ya conoces, como por ejemplo puede ser tu conocimiento. Ahora vamos a hablar, porque lo que me parece más interesante de la charla de hoy no solamente es que nos van a cambiar un poco la mentalidad de que se pueden vender productos de alto precio a través de todo el marketing digital. Vuelvo y les comento, en el Summit vamos a hacer una radiografía completa del negocio. Bueno, voy a entonces a hablar un poco con ustedes de que nos cuenten un poquito la historia. Laura la cuenta muy bonita porque ella es muy emotiva. No es que José no sea emotivo, pero cuéntanos un poco de la vida de ustedes, lo que tenían antes de lo que pasó en pandemia, pero lo más importante también es lo que han llegado a hacer, sin contarme detalles y sin darme precios, cifras ni nada, porque no quiero que la revelen hoy. Quiero que se sorprendan los que van a ir al Summit. A ver, adelante. Bueno, nosotros en el año 2014 comenzamos con un negocio de eventos. Ese fue nuestro primer emprendimiento juntos. José estaba trabajando en ese momento en un banco bastante grande acá en Perú, en el Banco Interbank. Y pues se unió con mi idea de negocio y juntos formamos nuestra primera empresa, que era una empresa de eventos infantiles. Yo era una animadora infantil y era el sonido para este show infantil. Hacíamos decoraciones infantiles y así. Este negocio fue creciendo poco a poco, hasta que logramos consolidarnos como una productora de eventos, llegando a tener un centro de convenciones de más de 2,000 metros cuadrados. Y bueno, contratos bastante buenos, facturando anualmente más. Bueno, es que fue antes de pandemia, pues no, facturando bastante bien. Hablando en millón de soles más de ello. Para nosotros, cuando para la pandemia, cuando llega la pandemia y para todo, nuestros negocios pasan a cero. También nuestro spa, porque habíamos puesto un spa. Nuestro negocio pasó a facturar cero, teniendo un niño de un año y una hija de 13 años. Y en ese momento dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque realmente lo único que sabíamos hacer hasta ese momento era el negocio del spa y hacer los eventos, o sea, hacer bodas. Entonces, ¿qué hacemos? En el camino llegamos a comenzar a aprender o a descubrir el tema del negocio, del tema digital, de estudiar en casa, convertir tu conocimiento en un programa para que tú puedas enseñarle a otros. Y así, poco a poco, dijimos, ok, ¿qué programa podemos crear? Y fue así que decidimos que sea un producto para mujeres en un nicho bastante rentable, que fue el nicho de la belleza. Y es así que formamos este primer producto chiquitito, un producto chiquitito que se vendió muy bien el primer mes, pero para haberse vendido
que les digo, 2000 veces el curso en un mes, que fue de agosto 2020, nosotros ganábamos $1 y pico por cada curso, porque estábamos dentro de una coproducción. Y cuando llegamos al Summit y vimos esta gran oportunidad de poder aprender a escalar el programa, y veíamos los testimonios y la gente que ya estaba vendiendo. Recuerdo que estaba un chico, un ponente de YouTube, me acuerdo, y él hablaba y yo decía, wow, o sea, qué chévere que ellos puedan estar haciendo eso y les está yendo bien. Entonces, dentro de mi corazón yo sentía que tenía que aprender más y que ese dólar se podía convertir en algo más porque el producto era bueno y se estaba vendiendo. Entonces, yo le dije a José, vamos a aprender esto y vamos a hacerlo. Y fue así que literal en ese momento, yo en este momento puedo decir, estábamos a punto de irnos a la quiebra porque estábamos con ingresos cero, viviendo de nuestro capital, teniendo a nuestros hijos acostumbrados a una vida buena, a viajes, a cosas, y no sabíamos qué íbamos a hacer. Entonces, literal, esto fue una luz en nuestro camino para poder encaminarnos, para poder aprender y poder escalar ese dólar por cada programa que se estaba vendiendo. Así fue que ingresamos a inmersión en el Summit. Recuerdo que estábamos los 2 días que fue el Summit anotando absolutamente todo. Y a las 2 semanas, pues, Luis Eduardo me dice que estás perdiendo dinero. O sea, me dice, Laura, están perdiendo dinero. O sea, ¿cómo es posible que estén ganando eso? Y le digo, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo hago? Porque yo no sabía nada. Y me dijo, tranquila, vas a hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y luego yo le decía, ok, y nada más, sí. Y dices esto en los primeros minutos, esto en los segundos minutos, vas a decir esto en la última parte, y el día 1 vas a hablar de esto, y el día 2 de esto, y el día 3 de esto. Y yo le decía, ok, pero tú tranquila que tú vas a fluir. Entonces me dio demasiada confianza en mí para poder ponerme en una cámara y comenzar a hablar. Y realmente fue tan, pero tan brutal el resultado, pues que en un solo día, recuerdo, vendimos 100 programas y a un precio que les digo 50 veces más de lo que estábamos ganando. Entonces realmente fue súper bueno. En ese momento yo realmente sentí tranquilidad. Dije, ok, este es el camino, esta es la señal. Y fue ahí que comenzamos a lanzar y lanzar y lanzar y lanzar y lanzar y accionar y accionar. Y pues de literal haber podido irnos a la quiebra, esa crisis nos llevó a ser lo que el día de hoy somos, que considero que somos empresarios exitosos. No le puedo decir que no hay problemas, porque siempre van a haber. Sin embargo, hemos escalado muchísimo nuestro negocio de eventos, ya ahora reactivado, porque lo tenemos automatizado. O sea, yo ya no doy las conferencias, los webinars. Y pues gracias, Luis Eduardo, por no habernos dejado caer. No. Gracias a ustedes por todo el trabajo que han hecho. Bueno, a ver, que me voy a devolver un poquito la historia. Ustedes llegan, empiezan, van al Summit, ven esta oportunidad, comienzan a trabajar todo, escalan el negocio de manicure, empieza ya tu propia marca, porque ahora estás trabajando también tu marca como Laura. Pero me dice José, vamos al Summit del año pasado, y ahí vemos a Edison que está usando esto también para su negocio presencial. Conversan ustedes dos y dicen, oye, ¿qué tal si hacemos lo mismo que estamos haciendo para las uñas, pero para vender las bodas? Y comienzan en ese proceso, comienzan en septiembre del año pasado a hacerlo, básicamente. Después del Summit, tal. Ustedes son muy buenos para implementar. No me van a contar números, no me van a contar nada. Pero ¿cómo hacen ustedes para vender un producto de 15,000 a 30,000 dólares, como puede costar una boda, usando el marketing digital?
En el Summit, José, José me comentó de lo de los muebles, pero yo también conecté con una historia, con la historia de alguien que vendía bienes y raíces, o sea, propiedades, ¿no? Como departamentos, casas, no sé en qué país, no recuerdo. Ya, ¿Y no, qué había? para, la contamos bien, ¿sí? Para. Es decir, en el Summit del año pasado estuvo Miguel González, y en plena pandemia, Miguel, un alumno nuestro que había aprendido todo el sistema, él le ofreció todo esto a las empresas constructoras que estaban en la quiebra prácticamente, porque imagínate, pandemia, ¿quién sale a comprar un apartamento, una casa, vivienda? Nada, nada, todo el mundo estaba quietico en la casa. Y él le fue y les dijo: no, 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 es que eso no se hace así, podemos vender los apartamentos, hacemos un webinar para venderlos, hacemos un evento y los podemos vender. El cuento corto: 25 millones de dólares vendidos en propiedades, buena comisión. Y como yo le digo a Miguel, tú debes de tener una estatua allá de las empresas constructoras, porque en plena pandemia esta gente seguía vendiendo gracias a una persona les dijo: yo sé algo que los demás no están usando, que se llama marketing digital, y lo podemos usar para vender propiedades. Ahora sí, sigue contando. Ves a Miguel, te inspiras. Okay. Eso. Bueno, Luis Eduardo pues conoce a todos sus alumnos, ¿no? Bueno, yo dije, si un departamento se puede vender o una casa se puede vender que cuesta, no sé, 300 mil dólares, 400 mil, 500 mil, no sé, X cantidad de dinero, pues ¿qué no vamos a poder vender algo de 15 mil? O sea, es obvio que vamos a poder lograrlo. Así que fue así que comenzamos a implementar. Dijimos que lo íbamos a hacer tipo webinar porque la gente para nuestro nicho, gente ocupada, gente que trabaja o que son empresarios. Entonces dijimos, ok, webinar. Y fue así que hicimos el webinar, preparamos absolutamente todo con la metodología que nos enseñaron en el Instituto de Negocios, en Inmersión. Y en septiembre arrancamos y desde ese mes no hemos dejado de lanzar ningún mes. Nuestro negocio tradicional. De hecho, lo hemos levantado porque estaba en cero, pues, ¿no? De facturar cero hemos vuelto a facturar. Antes teníamos 10 empleados haciendo el trabajo, pues ahora solamente tenemos dos personas que se encargan de la operación y literal de las ventas. En este momento nos estamos encargando nosotros porque todo lo hace la computadora, porque ya ni siquiera nos conectamos a hacer el webinar porque todo está en Evergreen, todo corre. Entonces, automáticamente las citas se van generando y justo estamos reuniéndonos contigo ya 2 semanas consecutivas para poder escalar esos números, ¿no? Ya vamos ahora a hablar un poquito, porque algunas personas dicen: bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Listo, mira, muy sencillo, marketing digital. Entonces, ¿qué ocurre? De esto vamos a hablar a fondo durante 3 días del evento Internet Marketing Summit. Resulta que hay algunas, digamos, estrategias de marketing digital que la mayoría de los negocios no implementan porque no las conocen. Entonces, te contábamos de que un alumno ofreció hacer esto para las constructoras. ¿Qué hizo? Llevó prospectos a un webinar. Durante el webinar vendieron los proyectos. No vendían directamente: haz clic aquí para comprar un apartamento de 200 mil dólares o 100 mil dólares. No, no, no. Era a una cita. En la cita les explicaban, daba a la gente un depósito y se lograba la venta, sin necesidad de que fueran al apartamento modelo, que fueran a conocer, porque no se podía, porque la gente estaba en pandemia. Laura dice: esto lo podemos hacer. ¿Y qué pasa? Hacen exactamente, en el Summit vamos a mostrarles todo, incluso las partes del webinar y todo. Traen prospectos que están interesados ¿en qué? En casarse. José nos va a contar cómo hace las campañas y todo para ver: oye, mira, esto es lo que estamos haciendo, cómo conseguimos a esta gente. Esto lo puedes aplicar a tu negocio también. Llevamos a estos prospectos ¿a qué? A un webinar. Laura hacía el webinar en directo, ahora va a hacer un webinar en directo la próxima semana nuevamente. Ahora los está haciendo automáticos, pero vamos a hacer algunas cosas para mejorar. Lleva a la gente, asiste al webinar, van a una cita. En la cita, ella les da unas condiciones especiales, les hace una oferta y la gente se para de una vez y empieza a pagar el paquete completo de matrimonios, que van 10, 15 mil a 30 mil, o sea, todo el rango. Eso básicamente es por aquellas personas que querían saber. Ahora, cambiémosle de nombre, quitémosle lo de, ya le dijimos apartamentos o vivienda, quitémosle el tema de eventos, ponle el tema que tú quieras. Es exactamente lo mismo.
saber cómo traer prospectos calificados a un sistema masivo de ventas, que en este caso es un webinar, cómo hacemos un seguimiento a la cita, etcétera, hasta vender el producto. Ahora lo que estamos haciendo es ver cómo podemos escalar esto, porque resulta que le llegan prospectos que de pronto no están en el área donde ellos pueden atender. Entonces ya están pensando en franquiciar, en vender los leads, en poder crecer, incluso ir a otros países, porque este sistema, si funciona en un país, lo pueden trabajar en cualquier otro país y van a tener resultados similares y van a poder extender el negocio. Entonces, es lo que yo quiero que la gente, por eso esta conferencia, tanto la de Laura y José como la de Ronald, que también es peruano, quiero que ustedes la detallen muy bien, porque ellos lo que van a hacer es contarles lo que están haciendo. Y esto es algo que es replicable. O sea, cuando van a ver ustedes las cifras que ellos están vendiendo, dicen, como hablábamos ahora, pero yo lo puedo usar para mi negocio. Como dices tú, si se puede usar para un apartamento, de vender un apartamento de 100 mil, 200 mil, si se puede usar para uno de eventos, piensa si se puede usar para el tuyo. Es decir, no solamente es para vender cursos digitales o cursos de uñas, sino para vender productos de mayor precio. Me preguntaban de seguros, para todo. Pero ¿cuál es el problema? La mayoría de la gente no sabe cómo se usa. Bueno, lo dejamos un poquito como con la cifra. Soltamos, no toda la cifra completa, pero más o menos algo. ¿O qué dicen ustedes? O los dejamos acá para que sigan pensando cuánto puede ser. Lo que tú digas, Luis Eduardo. Bueno, informes que ahorita nosotros realmente empezamos con un negocio digital desde cero, pero ya no solo tenemos un negocio digital, sino que actualmente tenemos tres negocios digitales, porque lo de las bodas, que era el negocio tradicional, también se ha digitalizado ya. Entonces, estamos hablando del Instituto de Belleza, que funciona en todo el mundo, con más de 10 mil. Ya no es un producto de uñas, sino ya es un instituto de belleza. Correcto, es un instituto de belleza. Ahorita estamos en este mes, ¿no? Septiembre, estamos en lanzamiento de las uñas. Bueno, estamos ya en campaña. Hoy día comenzamos en la mañana. Ayer en la noche íbamos a comenzar. En octubre estamos lanzando un programa profesional de maquillaje. Y en noviembre estamos lanzando mi marca, que es Laura Malpartida, y con que también ya hemos facturado en el mes de enero, porque también hice lanzamientos con mi marca ya en el mes de enero. Entonces, realmente, ¿qué te puedo decir, Luis Eduardo? O sea, el estar en el instituto nos cambió la vida. Pues, sigue. El estar en el instituto nos cambió la vida, nos abrió el panorama, estábamos en un túnel, ¿no? Literal, metidos ahí abajo, sin saber qué hacer, yo engordando, preparando postres en la casa, comiendo mucho con mis hijos, viendo Netflix, haciendo TikToks, con bromas entre él y yo, y así, pasando el tiempo, perdiendo el tiempo, pensando que la pandemia duraría un mes, y no, duró dos años. Entonces, realmente, si no hubiésemos tomado la decisión, porque el miedo siempre estaba, ¿no? Ese día, pues, para inversión, era pasar la tarjeta de crédito, pero nos estamos comiendo el capital de la empresa, o sea, ¿qué vamos a hacer? No estamos produciendo. Entonces era, ok, pero esto que no tenemos es lo que va a multiplicarse en el futuro. Y eso ha pasado realmente porque, como te decía, ya no tenemos solo un negocio digital, sino tenemos tres negocios digitales. El instituto, la productora de eventos y la marca de Laura Malpartida. Tu negocio personal. Y, digamos, esto es el comienzo. Hasta ahora están ustedes empezando. O sea, yo sé que no hemos cumplido ni siquiera dos años desde que nos conocemos, pero hasta ahora están empezando. Es decir, se ha construido algo, ustedes van a ver todo durante la presentación de ellos, que es un caso de estudio para que, cuando yo llamo un caso de estudio, es para que ustedes lo puedan ver y decir, oiga, es increíble, mire lo que están haciendo, cómo se puede hacer. Y es relativamente fácil cuando tú tienes las herramientas, todo el paso a paso. Pero dijiste algo que es bien interesante, porque muchas personas dicen, oye, yo quiero las cosas, yo quiero tener dinero, quiero que mi negocio progrese, quiero tener más ventas, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo?
¿sí? Es decir, todo no va a cambiar si tú no haces algo para que cambie. Toda la gente quiere, yo quiero vender más. ¿Qué estás haciendo para vender más? Ah, yo quiero ganar más dinero. ¿Qué estás haciendo para ganar más dinero? ¿Qué le vas a dar a la vida para que la vida te dé algo a cambio? ¿Le vas a dar tiempo? ¿Le vas a dar dinero? ¿O no le vas a dar nada? Y es la historia que a veces cuento yo del mendigo, que no lo voy a contar ahora, pero siempre es así. O sea, si tú no le das algo a la vida no te va a devolver algo. Entonces, muchas veces la gente dice, ah, sí, pero es que no tengo dinero para hacer esto. Ok, ¿qué le vas a dar toda la vida? ¿Qué quieres? Si tú quieres pedirle algo a la vida, ¿qué le vas a dar? Hola. Luis Eduardo, tu audio. Tu audio. Ya, ahí está bien, sí. A ver, sí, desconecté aquí con el cable. ¿Me decías, Eduardo? Que muchas veces uno llega y dice, no, yo no puedo dar esto porque no tengo, ¿sí? Pero algo le tienes que dar para que la vida te regrese alguna cosa. Uno tiene que siempre ser como pensar en las cosas. Yo hoy hablaba precisamente con mi esposa sobre esto del tema de mentalidad y hablaba con mis alumnos hoy sobre el tema de mentalidad. Cuando uno ve, por ejemplo, los casos de ustedes, de los casos de muchas de las personas que vas a conocer en el Summit, y empieza uno a ver el común denominador es mentalidad. No es de que son más bonitos, no es de que tengan más dinero, no es que vivan en un país o en otro, es que tienen las ganas de hacer las cosas. Y le dan algo a la vida. Toman acción, que es la parte más importante. Lo primero que tiene que hacer la gente es tomar acción. ¿Qué querías comentar, Laura? Es algo curioso porque mucha gente cree que yo soy manicurista. Sí. Literal. Sí. Si ustedes ponen Laura Malpartida en Google, sale un montón. Estoy súper posicionada como manicurista o como algo que tiene que ver con las uñas. Matriculé este año a mi hijo en el colegio, en 4 años. Y en la primera reunión de padres se me acerca una mamá y me dice, Laura, yo tengo que preguntarte algo. Y yo le digo, sí, dime. Y me dice, ¿tú a qué te dedicas? Porque realmente yo veo que tú puse tu nombre en Google y me aparecieron muchas cosas, pero algo de las uñas, luego de bodas, y en tu Instagram es puro empoderamiento femenino. Entonces yo le dije, y para que se den cuenta que no hace falta que yo o mi esposo hayamos tenido el conocimiento de hacer uñas, y justo estoy con las uñas largas porque estoy grabando contenido para el programa y pues tengo que estar con uñas largas, y no hizo falta ese conocimiento para poder empezar ese negocio desde cero, o sea, literal, el primer mes fueron, no sé, creo que 1,000 alumnas o 2,000, y fuimos subiendo hasta que hoy tenemos más de 10,000 alumnas alrededor de todo el mundo, y qué lindo para mí. Una de las cosas más bonitas que me gusta de estar haciendo esto es la transformación que hay de cada persona que se une a tu programa, porque en todo lo que yo hago, sea en las bodas, sea en el negocio del Instituto de Belleza, o sea en como la obra de mi partida, siempre hay una transformación y es con lo que se tiene, con lo que conecto yo muchísimo. El otro día estuve con mis alumnas en Perú, en un encuentro que hice con ellas en un lonche para darles unos certificados, me conocieron, las conocí, fue muy lindo, y una de ellas me dice, Laura, yo cuando llegué al entrenamiento gratuito, trabajaba en un empleo, y yo recuerdo muy una frase que tú dijiste, que fue, el que no arriesga, no gana. Y hoy, Laura, tengo un spa y tengo 2 trabajadoras ya trabajando para mí. ¿Ustedes se imaginan lo que yo sentí cuando esta mujer me dijo eso? Ángeles, que no sé si me está mirando, pero literal, fue una emoción y para mí esa es la mejor paga a cualquier cosa. O sea, realmente celebro y ya he puesto como un programa, te cuento Luis Eduardo, dentro del Instituto de Belleza, y es que va a haber una premiación tipo los premios Oscar y a la alumna que ya tenga su spa funcionando, pues yo misma voy a ir con cámaras a darle la premiación, el certificado, y pues es literal un llorar ella, llorar yo, porque celebrar los triunfos de un programa que empezó desde chiquitito, ¿no? Y que ahora ya está viendo muchas mujeres profesionales en el mundo.
a escuchar a una mujer que en Estados Unidos salió de la cárcel gracias a que llevó el programa y pudo completar un requisito que le estaban pidiendo, que era estudiar y certificarse en algo. O sea, realmente transformas vidas, cambias vidas. Entonces, no solamente es ganar dinero, sino también conectarse con la transformación. Porque el dinero, créanme, que cuando tú haces lo que amas y te apasionas y accionas y te entregas y visualizas y crees en ti y haces exactamente el pie de la letra del mapa que Luis Eduardo te entrega o Eder o todos los chicos del instituto te entregan porque lo tienes a tu disposición y sigues al pie de la letra, no te eches para atrás porque, ok, el primer mes no me fue bien, entonces, ay, ¿sabes qué? No, ya voy a abandonar, eso no me funcionó. No, porque es continuar. No te puedo decir que no han habido meses que, no me, que me ha ido mal. Claro, ha habido un mes que me fue mal. Ha habido un mes de repente que no fue como yo quería, pero han sido más las veces que me ha ido bien, han sido más las veces que he ganado mejor y ha habido muchísimo aprendizaje. Y créeme que si no hubiese tomado la decisión de haber asistido a ese primer summit, luego a ese segundo summit el año pasado, y este año es mi tercer summit. ¿Qué vendrá después de este tercer summit? Otro negocio. Otro negocio. Que es escalar más. Bueno, fíjate lo interesante. Yo creo que nos hemos quedado hoy con una cantidad de lecciones muy bonitas que nos has dado. Bueno, voy a poner acá porque algunas personas dicen que quieren ir al summit, pero no saben cómo. Aquí está la URL, elojo.la/IMS. Mira, tú acabas de hablar algo que es fundamental y siempre que arrancamos, si tú lo sabes, nuestras capacitaciones, siempre se lo digo a mis alumnos, si ustedes llegaron acá porque quieren ganar dinero, están en el lugar equivocados. Si ustedes llegaron acá porque quieren cambiar vidas, están en el lugar correcto. Y entre más vidas cambien, más dinero van a ganar. Quiero que me repitas cuántas alumnas tienes. Más de 10,000 alumnas en todo el mundo. 10,000 alumnas. O sea, cuando ustedes vean los resultados de Laura, y esto es en un negocio, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta por qué tienen los resultados que tiene. Hoy estaba empezando el viaje con algunos de los alumnos, así como empezamos el viaje hace algunos años con ustedes, y una de las alumnas empezó con una venta y ya lleva su tercer webinar, ya tiene 32 alumnas. Y estaba feliz. ¿Por qué? Porque sus alumnas ya se están transformando sus vidas. Ella está en el tema de artesanía, la van a conocer, es una de las panelistas. Y no se les haga raro que en un par de años esté hablando, tengo 2,000 o 3,000 alumnas y estoy cambiando la vida, o he cambiado la vida de centenares de personas. Entonces, cuando uno tiene la aproximación de voy a cambiar la vida de un prospecto, de un cliente, dándole lo que esa persona necesita, ten la seguridad de que vas a ganar más dinero. Pero si solo te preocupas por vender, por sacarle el dinero a esa persona, ten la seguridad de que vas a ganar dinero ahí en ese momento, pero no en el futuro, ni vas a seguir haciéndolo, porque el propósito no es ese. El propósito es cambiar vidas, y entre más vidas cambies, más dinero vas a tener. Y eso es lo que ustedes han hecho con centenares de mujeres, con miles de mujeres ya, que han cambiado literalmente su vida, así como ustedes han cambiado la vida de ustedes gracias a lo que nosotros hemos podido inculcarles. Es decir, esto es una cadena. Cuando yo tengo el propósito de 1,000,000 de millonarios, al comienzo yo dije, no, esto es muy complicado. Me decían mis hijos, estás loco, papá, ¿cómo lo vas a lograr? Pero resulta que no contábamos que esto es un multiplicador, que cada día que nosotros le cambiamos la vida a un alumno, ese alumno está replicando por 10,000. O sea, yo creo que ya nos pasamos del millón de tantas vidas que se ha podido cambiar y transformar gracias a personas como ustedes que le están haciendo, porque no solamente son tener una experiencia hermosa de tener el matrimonio de los sueños que querían, sino montar un negocio de uñas y cambiar la vida de esa señora que salió de la prisión o de tantas otras que les dan las gracias, como lo recibimos todos los días cuando nuestros alumnos nos comentan eso. Un mensaje final, Laura y José. Siempre habla Laura, pues si ustedes conocieran toda la historia de cómo se conocieron y todo esto, era mejor que la telenovela de la noche. Pero un mensaje final, José, un mensaje final para aquellas personas que en este momento están diciendo, bueno, yo quiero ir al summit, pero mire, no tengo tiempo, quiero ir al summit, pero no tengo dinero, quiero ir al summit, pero preciso ese día tengo que visitar a mi suegra, tengo que ir al summit, pero es que hay un partido de fútbol buenísimo, juega, no sé, qué equipo juega ese fin de semana, entonces...
¿qué le dirías a una persona que quiere ir al Summit y que estaba preguntando, por ejemplo, hace un rato, bueno, ¿y qué significa tomar acción? Lo mismo le diría, por lo mismo que no tienes tiempo, por lo mismo que no tienes dinero, es que tienes que ir al Summit para que puedas generar esos resultados, para que puedas tomar acción. Tomar acción es no solamente quedarte, ah, yo quiero esto, yo sí quiero ir, sí, me gusta, quiero tener eso, no, o sea, es, lo tienes, tienes esa idea, pero es, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya tienes la idea, pero después, ¿qué vas a hacer? Tienes que accionar, tienes que estudiar, tienes que dedicarle tiempo, tienes que esforzarte para que en el futuro puedas lograr todo eso, ¿no? Si te quedas sentado en el mismo lugar sin hacer nada, es que nada vas a tener. En cambio, si haces, si accionas, es que todos esos resultados se te van a ver reflejados. Es como nosotros. Nosotros teníamos dos opciones. Una, decir no, no vamos a gastar más dinero. O la otra es accionar, ¿sabes qué? Vamos a invertir en nosotros. Vamos a capacitarnos. Vamos a accionar. Vamos a tener más conocimiento. Que ese conocimiento es que nos va a llevar a un futuro a poder lograr todo lo que estamos logrando y para adelante, ¿no? Y sí, cierto que yo soy generalmente la que hablo más y como que soy la imagen de la de todos los lanzamientos, pero somos un equipo, ¿no? Yo soy la imagen, pero yo de verdad no hago mucho más que darle el entrenamiento y preparar mis diapositivas y todo lo que voy a hablar. Conozco todo el proceso, lo conozco, pero José es mi coequipero, es mi 50%, ¿no? Yo, en el tema de los negocios, porque 100% soy yo, Laura, ¿no? Mentira. Listo. La vendedora. Listo. Entonces, yo les diría que para mí tomar acción, para complementar un poco lo que dice mi esposo, es que sin acción no hay resultados. Entonces, las personas siempre queremos lograr cosas. Estamos acostumbrados a lograr cosas, pero siempre estamos conectándonos de la queja. Entonces, conectándonos del ay, no puedo, ay, no tengo, ay, llovió, ay, no salió el sol, ay, ¿qué pasa? Ay, ¿qué? Entonces, de esa queja no vamos a obtener nada. Por el contrario, vamos a traer más de eso, más de eso mismo de lo que te estás quejando. Ay, mi cuenta bancaria no tiene dinero. Y tu subconsciente no escucha el no porque el no es una palabra vacía. Entonces, tu subconsciente va a decir, ah, ¿sabes qué? Vamos a crear más de eso mismo. Entonces, cuenta vacía, cuenta vacía, cuenta vacía, porque no tiene el no, no lo entiende. Entonces, es al contrario, ¿no? Comenzar a trabajar en declarar cosas positivas, ¿no? O sea, voy a comenzar a vender, voy a vender, estoy vendiendo, estoy logrando, y celebrar como si ya lo estuvieses logrando. Escribir absolutamente todo lo que quieres lograr. Entonces, ¿a qué le llamo yo acción? Pues un plan, una estrategia. Entonces, tú ves tu sueño allá en la esquina, supongamos que tú estás parada acá y en la esquina está tu sueño o tu meta. Entonces, ¿cuál es el plan que vas a hacer para caminar hacia allá? Tú todavía no sabes caminar, estás en pañales, estás así sentadita, acabas de nacer y sabes que tu sueño está allá. Es cómo gateas, cómo caminas, cómo te arrastras, pero tú tienes que llegar a ese punto final al que tú quieres llegar. Entonces, eso es el tomar acción para poder aprender con un plan, con una estrategia, y en el Marketing Summit pues lo vas a aprender, así que ahí te esperamos todos. Excelente. Alguien preguntaba, bueno, exactamente qué significa tomar acción. Yo te voy a contar una cosa. Tú te quieres ganar la lotería, como dice un amigo. Lo primero que tienes que hacer es comprarla. Si no la compras, no te la vas a ganar. ¿Sí? Es decir, así de sencillo. Muchas veces tú quieres hacer algo. Dices, ah, yo quiero lo que sea, lo que quieres lograr. Lo primero que tienes que hacer es empezar a hacerlo, empezar a trabajar por él. Dices tú, quiero tener un negocio, pues, ¿qué tienes que hacer? Montar tu negocio, empezar, ¿sí? Porque si nunca empiezas, nunca tomas acción. Entonces, la gente se queda planificando, la gente se queda soñando, la gente se queda, no sé, muchas veces quejándose, no, es que yo no tengo, pero no toma acción. Por eso a mí me encanta que la gente tome acción. Por eso ponemos bonos, como decir, mañana sube el precio, mañana el regalo que les di del curso de Internet para Negocios es vigente hasta mañana para todas las personas que compren antes de medianoche. Porque si yo no pongo esto, la gente como que, no, lo dejo para después. Entonces toca poner como fechas, plazos y todo para que la gente las vaya cumpliendo. Porque a mí me encanta que la gente tome acción, se levante de la silla y vaya a buscar el éxito. Básicamente, sentada ahí donde estás, sentado donde estás, muchas veces no logras cumplir tus sueños. ¿Por qué? Porque te quedas dormido. Sí, es sencillo. Es decir, cuando quieres cumplir el sueño, te quedas dormido de pronto. En cambio, si te levantas, vas a alcanzarlo. Entonces, tomar acción significa dar ese paso. Yo defino que hay cuatro palabras claves en la vida. Enfoque, o sea, tener enfoque en lo que quieres hacer.
claridad, o sea, tener la claridad de lo que quieres hacer y enfocarte en hacerlo, ¿sí? Claridad de enfoque, tener claridad que es lo que quieres y enfocarte en hacerlo. Pero las otras dos palabras que complementan todo son tomar acción y perseverar. Voy a contar algo que muchos de ustedes ya conocen, porque me conocen de antes, para los que no, se los cuento. La vida es como un buffet lleno de cosas deliciosas, exquisitas. Lo único que tú tienes que hacer es, son dos cosas. Una, ponerte en la fila. O sea, el buffet está ahí para todos. Tienes que ponerte en la fila para poder alcanzar. Lo primero. Y lo segundo, no salirte de la fila. Si no te pones en la fila, nunca vas a alcanzar las cosas. Si te sales de la fila, tampoco. Ponerte en la fila es tomar acción. No salirte de la fila es perseverar. Básicamente con eso quiero aclararte para que tú, que estás viendo este video, tomes acción hoy y empieces a cambiar tu vida como la cambiaron ustedes. Solamente un bocadito, porque yo quiero mostrar todo el negocio, cómo está funcionando. ¿Cuánto pueden vender ustedes en un webinar? En un webinar de bodas. De bodas. De bodas. El 200 entre 4. Bueno, decimos las citas, digamos. Sí. ¿Dinero? El dinero. O sea, ¿cuánto venden ustedes? Hacen un webinar. ¿Cuánto pueden facturar ustedes con un webinar? $50,000. Ok, listo. Ahí lo dejamos. 50,000 en un webinar. No me van a contar ni cuántos, ni cuánto han facturado durante un año, ni nada. Eso lo vamos a ver en vivo y en directo en el Summit. Y saludo a todas las personas que están acá, alumnos nuestros, como mi buen amigo, gran alumno José Luis Durón, como José Herrera, que también es otro gran caso de éxito que hemos tenido. Así que tú que estás viendo este video, tienes mañana viernes 9 de septiembre, 9 del 21. Mañana es cuando te interrumpa. Ay, estaba justamente estoy con los comentarios acá viendo y hay una persona que me llamó la atención su comentario y dice, es KMH Boutique. ¿Puedo usarlo para vender mis paquetes de viajes a los novios? A los novios yo les vendo la luna de miel. Interesante. ¿Y qué le vas a decir? Hasta alianzas sí. Puedes hacer. Podemos hacer alianzas para que veas que acá hacemos también. O sea, de verdad conoces tanta gente y haces, puedes hacer colaboraciones, negocios, así que vendo bodas. Tú también puedes vender tus paquetes de viaje para novios, paquetes de viaje para familias, o sea, miles de ideas para poder ejecutar y hacerlas en tu negocio, ¿no? Pero el experto acá en eso es Luis Eduardo. Bueno. En el Summit vamos a hablar de muchas cosas. De verdad que estamos poniendo mucho empeño para darle mucha información a la gente y sobre todo ideas para que la gente las pueda aplicar. Y yo pienso que cuando uno ve historias tan inspiradoras como las de ustedes dos, muchachos, uno dice, vale la pena, porque estoy seguro que así como han motivado a más de 10,000 personas a empezar su negocio en este evento, mostrando lo que ustedes están haciendo, van a cambiar la vida y la mentalidad a muchas personas que van a decir, ¿y por qué yo no soy el siguiente caso de éxito? Un abrazo de verdad, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos pronto en el Summit. Y bueno, nos vemos la próxima semana que vamos a ver el webinar, a ver cómo escalamos esto para llegar a otros países. Un abrazo grande. Gracias a Laura, gracias a José. Gracias. Cuídate. Saludos. Chao. Bueno, mañana tenemos un invitado especial desde Brasil, Michael Oliveira. Nos va a hablar de videos. ¿Cómo puedes hacer tú videos que realmente te ayuden a vender más? No importa qué tipo de negocio tengas, videos para testimonios. ¿Cuáles son los videos que están funcionando? Mañana vamos a hablar de los videos cortos de Reels, TikTok, Shorts. ¿Qué negocio debe usarlo y qué no? Y en el Summit, Michael nos va a dar una guía completa de cómo hacer estos videos. Así que nos vemos mañana. Recuerda, mañana a la medianoche sube el precio del Internet Marketing Summit y quiero verte, porque recuerda que tienes un regalo adicional que es el curso Internet para Negocios. Un abrazo para todos. Yo soy Luis Eduardo Barón y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Te veo mañana 8 de la noche aquí en la red social que estés viendo en este momento. Chao, chao.